Me pajeo parado. ¿De pie? ¿Puedo hacer la posición si te rinde en tu canal? Sí, sí. La posición es una cosa así. Nefasto. Me encorvo un poquito, no. Me abro un poco de piernas, miro el celular o lo que tenga que mirar. Ya arranca nefasto. No, no lo puedo creer. No puedo creer lo que estoy viendo. Ahora entiendo por qué, el porqué de la mochila. Es tan pajero y tan virgen que por eso se hizo la mochila. Full mochila. ¿Pero qué pasa, Romeo? ¿Sabes Mostopapi TV? Aquí tenéis a Coscu. Amigo, van 20 segundos de video y yo ya no puedo creer lo que estoy viendo. Mostopapi lo ha vuelto a hacer. Le queríais, aquí le tenéis, ¿eh? Ya veis que traigo lo que queréis, lo que necesitáis para vivir. Así que 50.000 likes y traigo a otra persona. Así que ponme ahí abajo a quien quieres que traiga. Y dicho esto, hey yo, antes de empezar me gustaría enseñaros algo. Voy a sortear esto que hay aquí. Ahora os explico de qué va. Ya sabéis que normalmente lo que os muestro os puede valer tanto a ti útil más de 1000 grabar hábito. Te durará. Bien, muy... Coscu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida, caballero? Bien, bien, muy bien. Recién termino de entrenar y bueno, ya estoy acá para grabar, estaba ansioso. Ok, conexión, Sofía Lachs te nominó, así que yo no podía fallar, ¿vale? Así que aquí estás, así que un placer, pero hay gente que no te conoce, ¿vale? Conexión Argentina-España de nuevo, pero hay gente que no te conoce, así que ¿puedes explicar a la gente quién es Coscu? Bueno, Coscu es un boludito. Máximo Virgolini de Zern es un jugador de LOL, medio pelotudo. Que trata de hacer reír a la gente que lo sigue y que todo el mundo le tiene mucha fe en un montón de aspectos, sobre todo en aspectos sexuales, y nadie sabe por qué. Y yo tampoco lo sé. Le quedan muy mal los auriculares. O sea, me saco los auriculares, soy una persona. Me pongo los auriculares y soy un virgen. Pero bueno, no importa. Vale, Coscu. ¿Tú estás preparado para hábitos con Mostopapi? Yo sé que hablas de sexo, pero ¿estás preparado para mis preguntitas? Obvio, por supuesto. Ok. Por supuesto. Hace poco, Sofía Lachs me dijo, o sea, te puso en un pedestal, ¿vale? En un pedestal sexual. Entonces, a mí ya me ha creado un tipo de incertidumbre. Quiero saber realmente, Coscu, cómo eres en la cama para que la gente te respete tanto. Por favor, dímelo, ¿cómo eres? Por favor. Creo que lo principal por lo que la gente me puede llegar a respetar es porque... no me da vergüenza ni miedo a hablar. Siento que una de las cosas principales en el sexo, cuando se quiere mejorar en el sexo, es hablar con la otra persona. Obviamente no todas las veces se puede crear una confianza con la otra persona en la cual vas a poder hablar con la otra persona, porque siempre al principio es un poco incómodo decirle me gusta así, pero siento que, sin ir más lejos, hablar en el stream, por ejemplo, o hablar en los videos, genera cierta confianza porque la gente se va sintiendo identificada a un punto en el cual vos decís, me encanta cuando te tocan acá, Exacto. Y salta uno en el chat y te dice, mal, me encanta eso. Y ahí vos vas diciendo, hey, no estoy loco, me estoy encontrando un poco más. Y eso te va haciendo soltar. Es verdad. ¿Qué es aquello que más te excita? Algo que si de repente te lo hacen dices, oye, Cristina, si sigues por ese camino, vamos a acabar teniendo sexo brutal. ¿Por qué Cristina? Porque justo siempre me cogen con Cristinini. ¡Ah, no, no! He dicho Cristina porque siempre uso ese nombre. Ok. Cristina. Pero a mí una de las cosas que más me gusta en el sexo es que la otra persona tenga iniciativa. Más allá de que, por ejemplo, me gusta mucho que, como lo decimos los argentinos, me hagan un pete o me chupen el pene o me hagan un felatio. No, full virgen. Primero dice, me hagan un pete, me chupen el pene, me hagan un felatio. Amigos, yo cada vez estoy más seguro de que... O sea, el apodo Máximo Virgolini III es la recreación de todo lo que es Coscu. Más allá de eso, creo que una de las cosas que más me gusta, incluso más que me la chupen, es que la persona tenga actitud. Una vez en un boliche, una chica, de una manera muy cautelosa, me fue frotando con su pierna mi chota, mi pene, y no. ¿Qué carajo hace? ¿Por qué dice primero la chota, mi pene? O sea, si vas a decir la chota, no digas pene. O sea, ya te fuiste a la mierda, o sea, ya dijiste chota. ¿Para qué querés quedar bien? Ya está. Nadie se dio cuenta en el boliche. Y es como que si te lo hacen con la mano queda muy mal. Y a mí no me gusta, no me gustaba tampoco exponerme a eso en un boliche, porque sí, es algo más íntimo. Pero lo hizo con una clase que me demostró que tenía ganas de irse a mi casa urgente, a garchar, a coger. Y yo estaba como atónito ante la situación, pero me estaba encantando. ¿Yo? Te veo un pavo, como te dicen en Argentina, refachero, lindo, sensual, sexy. Y yo sé, no me digas que no, que te han enviado nudes, porque hasta yo lo haría. Ah. Entonces, quiero que me digas cuál es la cosa más rara que te han llegado a enviar. Me han mandado cosas muy locas. Soy de los que prefieren los nudes como soft. O sea, a mí me gusta ver unas buenas tetas si es posible, un buen culo si es posible. Pero cuando me empiezan a mostrar cómo se meten un palo de amasar en la vagina y me hacen ¡pla, pla, pla! Un palo de amasar. Y me lo muestran como de una manera furiosa, es como que ahí me reprimen un poco, me espantan. Pero es un gusto personal también y estoy tratando de mostrar mi lado de la cosa. Tampoco estoy a favor del pibe que le muestra, mirá, ¿entendés? Yo últimamente estoy usando técnicas un poco más como cuidadosas. Es básicamente mostrar la sombra de mi chota. Yo no puedo creerlo, hijo de puta, que es este tío. Me criticó, lo voy a decir, me criticó durante mucho tiempo porque yo mandaba fotos artísticas de mi pene y resultó ser que ahora el señor manda fotos de la sombra del pene como si él fuera un Picasso de la poronga. No sos Picasso de la poronga, Coscu, la concha de tu madre. O sea, aquí podemos ver, es un cuadro renacentista con un estilo muy marcado, acentuado en la cabeza del bombero. Podemos apreciar que el artista, en el momento que quiso graficar la sombra de este pene, dejó un poco de ricota en la polera porque era lo que se acostumbraba en la época. O sea, yo me imagino gente mirando las fotos de la sombra de la pija de Máximo Virgolini en el año 3000 y vos decís, oh, miren esta foto de una sombra de una pija. Y vos decís... Entonces, se cagaba de risa de mí porque yo sacaba fotos artísticas de mi pija. Jugaba con las luces, jugaba con algún efectito. Nunca mandé foto de la sombra de mi pija porque es lo más mentiroso que existe. Es como esas fotos que te mandan de Instagram que agarran y aparece la flaca quebrando la cintura y hacen así. Vos decís, la puta que los parió, el ojete que tiene. Y después cuando vas, es... O sea, es el corte recto y vos decís, dale. Claro, pasa que se agarra escoliosis para sacarse una foto de Instagram y compra como un boludo, que varios hemos caído en esa. Entonces, claro, culito va atrás, van caminando tipo avispa. Entonces, este tipo me criticó durante mucho tiempo diciendo que el Momo manda fotos artísticas de sus penes. Y ahora resulta que el tipo es el renacentista de las fotos en pija. Que la sombra es como siempre un poco más grande, entonces se lo recomiendo. Acaba de decir en un video de YouTube que tiene casi más de medio millón de reproducciones que saquen una foto de la sombra de su pija porque parece más grande. O sea, le está diciendo a más de medio millón de personas, me saco la foto así para que se vea más grande. O sea, las minas que vayan a recibir ahora tus nudes, Máximo, te recomiendo, no tires esas cosas. Porque la mina ahora va a decir, me mandó una foto de la sombra. ¡La puta madre! ¡No! ¡No! ¿Entendés? O sea, van a decir, no, este chaval está mintiendo. Nunca. Eso lo dijo el gran doctor Bilardo. Nunca hay que demostrar debilidades. Si jugás un amistoso antes de un mundial, no tenés que jugar contra España y perder 7-0 como hacíamos nosotros. Si vos tenés un equipo de mierda y vas a jugar un mundial, tenés que agarrar y hacer la primera, un amistoso contra la reserva de Uganda y meterle 25 goles. Y ahí van a decir, la puta madre, qué equipo Argentina. Y son todos malos. Pero vos tenés que nunca demostrar debilidad. No enseñas el pene, enseñas la sombra del pene. Claro, puedo enseñar la sombra, puedo enseñar el bulto, puedo enseñar, no sé, un pliegue que se forma. Y cosas que recibí raras, sí. Una persona totalmente desquiciada de la nada, mostrándome cómo se estaba metiendo, no me acuerdo qué cosa, un desodorante o algo bien raro en la vagina, y yo como... demasiada información. Pero no soy refachero, tengo actitud, no soy fachero. Fachero, hay muchas personas muy facheras, yo soy una persona con actitud, creo. Ah, eres sexy, eres sexy. Y ahora quiero que me digas En plan, si te excita grabarte teniendo sexo. En plan, si es algo que te no lo he hecho mucho. Hola, Ori. O sea, una vez me pidieron filmarme en un trío, dos chicas, y después se terminó filtrando el video y... ¡Hostias! Sí, Oh, wow, wow. Esa ni yo la sabía. No sabía. No me gustó para nada. O sea, se filtró solo una parte. Eran como 5 partes el video y se filtró solo una parte. Y bueno, no fue culpa de ellos tampoco, pero nada, tenía muy buena relación y mucha confianza. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propio... con ellas y me dijeron vamos a filmar. Ok. Quiero que me expliques lo que tiene que hacer un chico para que una chica quiera repetir con él. Algo que digas, mira, hermano, tú hazle eso, luego hazle esto, y te juro que esa chica te llamará y te dirá, méteme el pene otra vez, por favor, me flipa. Tratar de relajarse es súper importante y tratar de ser uno mismo, no solo en cómo hablas, sino en cómo te moves y en cómo te manejas con la otra persona, es súper importante. Creo que no hay un libro en el cual, sabiendo todos estos consejos, vas a ser un éxito, porque, como te digo, cada mujer es distinta. Por ejemplo, hay mujeres que les gusta que le chupen la vagina solamente en lo superficial, sin meter la lengua y sacarla, que sería acariciar el clítoris. Exacto. Como todos sabemos, está un poquito arriba y es como una pequeña pelotita que se va formando, como si fuera un pene atrofiado. Chicos, yo me tengo que ir porque voy a las clases del sexólogo Máximo. Tengo ahora un Zoom donde me va a explicar cómo chuparle la concha a una mina. Los dejo, ¿eh? Ahora vengo. En mi vida pensé que iba a escuchar estas cosas, se lo juro, amigo. Tantos años de amistad, esto es como demasiado. Demasiado. Esto es una banda para mí. Es objetivo de la mujer y es una elección de la mujer el saber cómo hay que tratar a su clítoris. Entonces por ahí sos un capo y le mandás como un desesperado y a la mina le gustaba más lento, ¿entendés? Porque o le da muchas cosquillas o la puede irritar. Claro. O le puede molestar o le puede hacer doler, porque el clítoris es súper sensible. De hecho es hipersensible. Por delante. Me encanta. Cada vez que lo escucho hablar de algo que él es maestro, él da clases. No puedo creer. ¿O por detrás? Por delante. Por detrás, muchas malas experiencias. Lo hice 4 veces por detrás. Muchas malas experiencias. Las 4 veces, cancha embarrada. Como máximo, 5. Sí. Y muchas malas experiencias. Duele mucho. ¿Eh? Para. Máximo. Duele mucho. Pero entonces la mala experiencia... O le reventaron el culo a Máximo 5 veces porque le dolía. O sea, no entiendo. La mala experiencia es para la piba, pero no para vos, si es por dolor. What the fuck? Máximo de personas. Cada vez más turbio. O sea, nunca. Mostopapi acaba de mostrar otra cara de Máximo. Las que has tenido sexo a la vez. 3, pero no tuve sexo con mi amigo. Éramos 4. En una habitación y tuve interacción con mi amigo de risas, de no sé, de estar cerca. Es una interacción, éramos 4 en una habitación con 2 chicas y mi amigo y yo. Ok. ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿A qué edad? A los 17. ¿Rubias o morenas? Me da lo mismo, me preocupo por otras cosas. Creo que tanto rubias o morenas te pueden conquistar igualmente. Buen romántico. Pero no soy muy compatible con las coloradas. Es muy difícil que una colorada me vuelva loco. No sé, es raro, pero como que... Mal. Rubias y morochas me encantan, pero las coloradas no sé. Las coloradas, que... Amigo, coincido con Máximo. Las coloradas... No sé, no puedo. Nunca me gustó mucho una colorada. Me han gustado minas de todo tipo. De piel oscura, de piel muy clara, de pelo negro, de pelo rubio, de pelo corto... Contadas veces pelo corto, porque odio el pelo corto. Pero nunca una colorada. No, más o menos. ¿Culos o tetas? Uy, tengo una teoría desarrollada. El culo es más práctico, siento. Es más práctico, es quizá más lindo. Vos vas a comer con una chica que tiene buen culo y ella te toca el culito a vos, igual le tocas el culito a ella y es como más amistoso. Y más llevadero, no le podés agarrar una teta mientras estás yendo a comer, ¿entendés? Como su... No, se van a... ¿Qué está diciendo? Yo cuando voy a comer con una flaca no voy y le digo, dale, a ver. Ese pan dulce. Pará, el mozo. Venga, maestro, venga. Tráeme el plato principal, pero no traigas postre porque mirá el pan dulce que hay acá, padre. Mirá. Somos amigos, no pasa nada, pero le toco el culo. Mirá. Mirá el pan dulce. ¿Qué hace? Súper rudo. Siento que las tetas son la carta de presentación, o pueden ser la carta de presentación de una mujer, y puede ser muy vistosa y muy llamativa un buen escote, unas buenas tetas, porque siento que en cuanto a la imagen y lo que vos ves es muy atractivo. Entonces yo me quedo con las dos, literalmente. Okay. Siento que el culo en el sexo por ahí es un poco más práctico. Creo más difícil cansarse de un culo que cansarse de unas tetas en el sexo. Las tetas es como que la primera vez decís, ¡oh, cómo rebotan, qué locura, bla, bla! Y el culo es como que, no sé, como que siempre le vas encontrando algo nuevo. Pero yo miro más tetas que culo. ¿Coger o hacer el amor? Las dos, o sea, son cosas muy distintas. Cuando uno tiene confianza con la otra persona, creo que puede coger y hacer el amor a la vez. Y quizá la primera vez es muy difícil lograr hacer el amor con alguien, pero se disfruta también porque es una aventura. Coger es más una aventura, y hacer el amor es querer, sentir, compartir un momento único con la otra persona. Coscu, el romántico. ¿Te parecen muy románticas las respuestas que estoy dando? Yo te veo que lo haces con sentido, en plan... Claro, o sea, tengo argumentos, no estoy queriendo quedar bien. Por eso, me gusta. ¿Te masturbas mucho? Soy una persona que cualquier persona que ve dice, este tipo se pajea todos los días 4 veces. Pero disfruto tanto de la paja que trato de dosificarla. Soy una persona que no me cuesta decir para nada que amo pajearme. Tengo cuentas en sitios porno premium. He gastado $100 en un sitio que se llama Blacked. Y he gastado $100 en Brazzers. Y son 2 sitios que... No, amigo, esto es cada vez peor. O sea, yo vi 20 segundos y fue como cuando arrancó MasterChef y arrancó Vicky Zipolita, que habla pelotudeces. Esto fue lo mismo. Pero nunca pensé que se iba a ir tan a la mierda. ¿Quién gasta eso en pornografía, boludo? Habiendo tantas cosas gratis. ¿Por qué? Amigo, hay mucha pornografía gratis. Incluso de las páginas que él nombró. Recurro mucho, pero me pajeo alrededor de 1 vez cada 4 días o 1 vez cada 3 días. Ah, bueno, está bien. Según mis amigos es bastante poco, pero soy... Sí, es bastante poco. Y me defino como un gran pajero, ¿eh? Vale. Soy un gran pajero que no se hace tanto la paja, sino que disfruta mucho el acto. Y para, atención, me pajeo parado. No me pajeo sentado, no me pajeo acostado. Me pajeo parado. ¡De pie! ¿Puedo hacer la posición si te rinde en tu canal? No. Esto, acá, sabiendo que él se pajea viendo pornografía parado, yo me acuerdo que un día me dijo, no vengas a la pieza, o sea, ahora hace poquito, porque es como, hoy es mi noche de masturbación, o sea, lo tiró onda así, ¿viste? Claro, yo entiendo ahora por qué, porque... Tiene que hacer todo un ritual, boludo. O sea, en el medio de la pieza, mirando el televisor parado. Porque, o sea, si vas a pagar el porno por el 4K, ver 4K en un celular no es la gran cosa. Entonces vos vas a tener... O sea, es como un cine para pajearte parado, ¿no? La posición es una cosa así. Me encorvo un poquito, me abro un poco de piernas, miro el celular o lo que tenga que mirar. Ah, lo tenía con el celular, bueno. O sea, acá tengo una persona que paga un 4K para verlo en el tamaño del celular. No se entiende. No entiendo. Es como decir, no, alquilé una Ferrari para dar una vuelta a Manzana en el barrio donde crecí yo, que está llena de pozos. Y para eso no lo hagas, porque la verdad que no vas a poder ir a más de 5. A 10 kilómetros ya rompiste el tren delantero, dejaste paragolpe, todo. ¿Para qué tenés una Ferrari? No, más vale agarrar, ponete un Corsita y dale 40 vueltas. Pero no, la Ferrari para andar en calle tierra con pozo. No puedo parado o sentado. No puedo sentado o acostado. No puedo. Las pajas mejor de pie. Sí, sí, yo. Y nadie lo hace así, pero yo sí. ¿Te gusta que te chupen el culo? Tengo el culo muy peludo. Y la verdad siento que no debe haber mucha gente que quiera interiorizarse dentro de la selva que poseo en mi trasero. Tengo un buen trasero, pero lo que respecta al ano es un poco tenebroso. Entonces, creo que por ese simple hecho se han querido acercar y me han dicho, no, déjame chuparte el culo, no lo vas a poder creer, es una locura. Pero le he dicho, ¿sabes qué? Dudo muchísimo que una mina se haya vendido así, onda, quédate tranquilo, te voy a chupar el culo, es una locura. Te juro que si no estás satisfecho, te devuelvo el polvo, pero vos confía 100%. Te gusta tanto como si estuvieran vendiendo Herbalife, boludo. No hace falta que vayas al culo, déjalo. Claro, déjalo. Y en los momentos que llegan al puente, nosotros le decimos puente, que básicamente sería entre la chota y el culo, siempre es como... Eso se llama filo de sartén. Que me empiezo a incomodar, entonces siento como que no estoy listo para hacerlo, no me llama la atención y elijo no hacerlo. Y ahora te toca hacerme una pregunta tú a mí, así que la espero con ganas. ¿Con cuál de las personas con las que estuviste en una entrevista hablando tanto de sexo, independientemente de que sea por las respuestas, simplemente porque es la persona que vos consideras, es con la que te hubiera gustado o te gustaría acostarte o tener sexo? Vale, con una paisana tuya, que no es Sophie, ¿vale? No es Sophie. Okay. Es una actriz porno que se llama Blondie Fisher, ¿vale? Okay. O sea, Blondie Fisher, de verdad, o sea, de verdad, viva Argentina y todo, ¿sabes? En plan... ¿Es argentina? Es argentina, o sea, es mi actriz porno favorita. Y después de esa entrevista tuve que hacer mucho sexo con mi novia, ¿vale? O sea, fue como acabar y decir, mi amor, necesito hacer sexo. Acabo de hacer una entrevista con esta argentina, por favor. No, amigo, qué mentalidad abierta la novia de Mostopapi, porque que venga y te diga, ojo, mira, vengo a hacer una entrevista con otra mina, voy a coger con vos pensando en ella todo el tiempo, necesito que acabar. Déjame meterte el pene y hacerte unas buenas técnicas. Qué bueno que la pareja se lleve también en ese sentido, porque igual es un poco controversial decirle, estuve pensando tanto en una persona que tengo que cogerte y tengo que utilizar tu vagina. Déjame meterte el pene. Es súper llamativo, pero me gusta porque es súper open mind. Bueno, ahora antes... Ahí demuestra que tenemos en algunas cosas muchas formas de pensar similares con Máximo. Ahí me doy cuenta, en algunas cosas estamos conectados. Antes de irte, me gustaría que nomines a otra persona para que venga aquí a hablar conmigo. Voy a nominar en el ambiente de la música a... Kea, ok. Kea. Y en el ambiente del stream voy a nominar a... al Momo. Al Momo, vale, ok. Kea, Momo, que sepáis que tenéis que venir aquí a hablar conmigo, ¿vale? Este vídeo os llegará. Bueno, el mismo Coscu os lo va a enviar. Así que venid aquí a hablar conmigo, a ver qué cosas me decís. Señor Coscu, que sepas que ha sido un placer tenerte aquí, ¿vale? Ok. Un beso, que sepas que te llevo... Va a estar divertido eso. Y muchas gracias de verdad por aceptar esta entrevista, ¿vale? O sea, que todo un dios argentino después de Messi me acepte, para mí es un placer. ¿Cómo que Dios? Yo soy un chico normal. No, muchas gracias por tenerme acá, fue un placer, la verdad. Y lo último que quiero decir a mis amigos y a la gente que me sigue, que me han seguido mucho por temas sexuales, decirles, amigos, no se preocupen cuando las cosas no salen, es cuestión de práctica. El sexo tiene mucho de práctica. Y a veces uno no practica porque no la pone nunca. Y me pasó a mí y nos pasó a todos. Entonces hay que darse tiempo y no hay que frustrarse y hay que seguir para adelante. Mientras tanto, el porno te ayuda, pa. Ya la tenía acá. Brazzers y Blacked también. Claro, claro. Pues vale, brother, un beso y de verdad, muchas gracias, caballero. Chao a todos. Y bueno, Coscu, te llevo en el page, ¿vale? Voy a ir a por Hub a ver ese vídeo o intentar buscarlo, ¿vale? Voy a poner Coscu rápido a ver qué encuentro. Bueno, lo mismo que vas a hacer tú, no me engañes, lo vas a hacer tú también. Y repito, lo único que tenéis que hacer para ganar estos 1000 euros. Amigo, les voy a decir una cosa. Voy a desinstalar el Avast de mierda, hijo de remil puta. Amigo, te bajás el buscamina y te instala esta poronga, la concha de su madre. Lo voy a desinstalar, la concha de tu madre, lo voy a desinstalar. Después de haber visto la entrevista de Mostopapi a Coscu, que me encantó y que voy a dar algunos puntos positivos y negativos acerca de la entrevista de Coscu con Mostopapi. Primero, banco muchísimo, porque yo, a diferencia de Máximo, voy a decir una cosa, como cuando las veces que yo fui a la tele y él tiró hate, yo no voy a tirar hate. Voy a dar algo muy, muy positivo a su favor, que es que la honestidad lo caracteriza a Martín, que uno le puede, no sé, retribuir un montón de cosas que quizás uno no está de acuerdo, pero sí hay algo que él es honesto, él se muestra así y así es. Y me encanta. Después, hay muchas cosas en las cuales yo pienso igual que él. Me gusta, lo banco y de hecho lo aplaudo. Dio demasiados detalles acerca de algunas cosas y él se olvida de que es una figura pública y de que lo ve un montón de gente. Entonces, como lo ve un montón de gente, amigo, no digas que tenés el culo peludo, que sacás foto de la chota, de la sombra de la chota porque parece más grande. Esas cosas, guardatelas, la concha de tu madre. Te lo dice un amigo. O sea, yo en este momento me siento como el cabezón Ruggeri cubriéndole la espalda al Goico, ¿entendés? O sea, el Goico está en el arco. Vos tenés que evitar que le lleguen para hacerle gol, ¿entendés? El Goico es God. Pero si le patean mucho al arco, en algún momento le van a hacer un gol. Entonces vos sos Ruggeri. Entonces, Ruggeri tiene que no le lleguen a patear 30 veces al Goico porque dos van a hacer gol. Bueno, yo en este momento me siento Ruggeri diciéndote: Máximo, no te regalé, amigo. La del culo peludo, no. La de la sombra chota, no. La del clítoris, no. No. La de lo que gastás en pornografía, no. No, no se hace. Porque les voy a decir una cosa. Hay muchos hombres y muchas mujeres que estamos todos en esa... A todos nos ha pasado, ¿no? De estar ahí en la disyuntiva esa de decir, me gusta esta flaca, la banco, me atrae, estoy para salir. Pero estás en el limbo, estás parado en la línea. Esta es la línea. Entonces, estás a muy, muy poquito de que la flaca te guste, la ves. Donde la flaca tiene algo que no la ves. Y capaz que hay una flaca que está ahí, que está por salir con vos, que está por coger con vos. Y ve este video. Dice, no me voy a arriesgar, porque no es que me gusta mucho el chabón, me gusta, pero tengo una duda, no estoy segura. Entonces cuando no está segura, necesita ese toquecito de definición que diga, ah, me gustó cómo coronó este pibe. Le doy ese, amigo, estás necesitando el 6 para la facu y vas 5.75. Y te preguntan una clasificación acerca de un concepto. Y la tiras bien y capaz que el examen... muy buen examen el que venís dando, pero esa clasificación pelotuda te puede dejar en la B o te puede hacer meter una materia. Entonces yo creo que es como que te dio muchas chances como para dejarte bien parado y tiraste solo, te fuiste al bombo. Así que bueno, igual me pareció muy entretenida. Me banco mucho a Mostopapi, banco mucho a Coscu. Es un tipo que sinceramente creo que está para muchísimo más en el ámbito sexual. Así que nada, claramente no está a mi altura, pero sin embargo está muy bien. Y él sabe que hemos tenido este tipo de charlas y demás. Así que ahora me tocará a mí, supongo, si es que me llama, porque ya me habían dicho que me iba a llamar Mostopapi. Todavía no me llamó, vamos a ver qué es lo que pasa. Si me toca sentarme en el banquillo de los acusados, ahí estaré dando las respuestas que tengo que dar. Ella me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. No poder entendernos es lo que no